Hola, ¿qué tal gente de YouTube? En el video que hoy venimos a traerles, queríamos contarles sobre una noticia que estuvieron compartiendo por las redes sociales, y pues en dicha noticia se estuvo hablando que pues han comenzado las plagas bíblicas. Ahora bien, si te preguntas qué es una plaga o qué tratan de decir con esto, pues las personas de las redes sociales estuvieron hablando que pues ha comenzado lo que sería las 10 plagas de Egipto, también conocidas simplemente como las 10 plagas. Son una serie de desastres sobrenaturales que, según el Antiguo Testamento, lo que está dentro de la Biblia, Dios infligió estas plagas a los egipcios para que la persona que estaba en el poder pues dejara partir a los hebreos, personas que eran esclavos, y toda esa historia está dentro de la Biblia. Y pues ahora mismo lo que está ocurriendo es que en diferentes redes sociales han dicho que esta plaga que ha aparecido pues sería parte de las plagas que terminarán con nosotros los seres humanos, ya que miles de creyentes han relacionado la reciente epidemia de insectos como una de las plagas bíblicas, ya que pues se ha sabido que miles de millones de langostas vienen afectando diversas partes de África. Los voraces insectos han volado desde sus áreas de reproducción en Somalia, país de África Oriental, al este para buscar alimento en las zonas donde brota vegetales por las recientes lluvias de primavera. Las personas de ese lugar han dicho lo siguiente: una vez que llegan a tu jardín, es la destrucción total. Algunas personas te dirán que la langosta es más destructiva que el coronavirus, incluso hay algunos que no creen que el coronavirus va a llegar aquí, cuenta Yori Aboket, un agricultor de Uganda. Por tal motivo, pues la noticia se volvió viral en las redes sociales, ya que en verdad esto que ahora mismo está pasando, en este nuevo mes de abril, pues es algo sorprendente, ya que realmente, lo que está pasando en África, es algo extremadamente alarmante, ya que el número de langostas va aumentando cada día más, y todas las imágenes que has estado viendo de fondo son fotografías reales que se tomaron en tales lugares. Y pues gente, esto que está provocando las langostas, cuyo apetito puede causar daños considerables a los cultivos en más de 60 países, principalmente en África, Oriente Medio y Asia Central, pues podría traer serios problemas para el mundo, ya que como dije, pues más de 60 países podría presentar dichas plagas. Y pues al suceder todo esto, los alimentos que pues tendrían que ser para nosotros serían comidos por dichas langostas, lo que provocaría una escasez de alimentos, y así tengamos el dinero que tengamos, pues al final no podríamos hacer absolutamente nada contra eso, ya que en verdad hasta ahora no han podido detener a dicha plaga de langostas que se está esparciendo pues por diferentes países. Y bueno gente, comenta tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que esto está ocurriendo en África realmente? ¿Podría ser una plaga bíblica enviada por Dios, como algunas personas lo creen? ¿O consideras que solo es una casualidad que pues esto suceda justo ahora? Lo que me olvidé de decirles es que esta plaga de langostas que ahora mismo ataca en África es la peor plaga que ha podido existir, ya que nunca antes se había visto algo tan peligroso como lo que ahora está sucediendo. Por favor, deja tu like en el video, compártelo y también suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos videos todos los días, 2 videos diarios. Bueno, se cuidan y nos vemos más tarde en otro video más. Adiós. Y antes de terminar con este video, los invito a que se suscriban a nuestro segundo canal, RankiroJD2, donde también subimos contenido muy bueno, y también suscríbete a nuestro tercer canal, RankiroGames, donde subiremos juegos para PC y Android, y también suscríbete al canal de Just Rojas, sube excelente contenido, así que ahora mismo, puedes ir y suscribirte, y activa la campanita. Muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook.